Muy buenas a todos, futuros pro gamers. Soy el Berix y a pesar de que hace mucho ya que no juego StarCraft 2, estoy evaluando otro juego porque, bueno, por múltiples razones que no sé si quieren que haga un video explicándoselo. Pero en fin, la cosa es que llevo tiempo sin jugar, llevo tiempo sin publicar videos, pero recientemente, de hecho, verán, este 15 de febrero, decidí jugar una partida clasificatoria, volver a clasificarme, quedé en plata y no he seguido jugando. Pero es una partida que les va a interesar muchísimo porque fue contra un Terran, Terran contra Terran. Ya saben que los matchups espejo, o sea, las partidas espejo, Terran contra Terran, Zerg contra Zerg, Protoss contra Protoss, normalmente son muy difíciles. Y este tiene la particularidad de que fue un Terran tortuga. O sea que se encierra, construye estructuras defensivas, es casi impenetrable. Pero siempre se le puede ganar con un macro decente, buena economía. Aparte que hay algunas características de estos Terran Tortuga, es más lo que, si ustedes saben jugar bien, es más lo que los va a dañar a ellos que la ventaja que van a tener. De hecho, este Terran, si no me equivoco, era oro. Y me imagino que habrá llegado a oro cansando a sus oponentes. Porque de verdad son partidas que cansan mucho. Bueno, de hecho la duración fue 51 minutos. Casi me rindo solo porque dije, ay no, no me voy a forzar en intentar penetrar a este Terran, intentar destruirlo. Y me iba a salir. Pero dije, no, no tengo otra cosa que hacer. Así que hagámoslo. Y quiero compartir con ustedes el replay para que vean cómo vencer a un Terran Tortuga. Esto que van a ver, yo jugué Terran, pero les puede servir con Protoss y con Zerg también, contra un Terran Tortuga. Solo hay que saber qué construir y tener buena economía. Ya les voy a enseñar. Como verán, es un Terran Oro. Y yo, de hecho, ni siquiera tenía rango, bueno, o sea, no tenía ranque cuando jugué, porque esta era de mi desclasificatoria. Las partidas de clasificatoria, como ya yo tenía un ranque de anterior en Terran, solo tenía que jugar una partida. La jugué y bueno, quedé en plata, aunque la haya ganado. Me imagino que jugando más llegaría a oro otra vez. Pero otra cosa muy importante que quiero que entiendan es que vamos a ponerle pausa. Aquí está para verse todos. Creo que este sí, el rojo es el Terran, yo soy este. Muy bien, otra cosa que quiero que entiendan que es muy importante es que no intenten, como hacen muchos, en llegar a altas clasificatorias, altas medallas, oro, platino, diamante, con puro cheese, o sea, puro queso, puros trucos, o con este tipo de estrategias como la que usa este jugador, porque así nunca van a aprender a jugar bien el juego. Una vez que ya tengan un buen macromanejo, ni siquiera es importante el micromanejo, un buen macromanejo y tengan unos buenos builds económicos, buenos openers y sepan manejar la economía del juego, el macromanejo, ya una vez que tengan eso, ya pueden, si quieren, subir hasta Master con cheats, con trucos, con lo que sea, pero primero sepan jugar bien el juego. Lo voy a poner desde mi perspectiva para que vayáis viendo lo que yo iba viendo y lo que iba aprendiendo, porque son datos específicos que me indican contra qué me voy a enfrentar. Muy bien, vamos a ver. Bueno, empieza normal, voy a hacer un build de bio. Normal y corriente, ahí envío mi primer SSB para hacer el primer supply depot en 14. Así pueden aprovechar y ver este build. Es un opener bastante básico de bio y es muy bueno, muy efectivo para las ligas metal. Nunca dejen de hacer SSBs. La meta de SSBs es 75 con cualquier raza. Porque eso les asegura una buena economía y yo me esfuerzo mucho por conseguir esos 65 constantemente. 75, digo. Muy bien, en 15 hago una refinería, como pueden ver. En 16 hago la barraca. Bien, voy jugando normal. A ver cuándo es que envío a explorar. Creo que ahora mismo envío
a explorar para saber a qué me estoy enfrentando. Siempre, no es que sea muy importante, pero siempre tiene algo de importancia. Y de hecho, se me metió un SCV enemigo en la base y nunca vi cuándo se metió. Ya van a ver por qué digo que se metió. Pero nunca llegué a verlo y eso fue un error. Hay que ver bastante el minimapa. Claro, son tan chiquititos que a lo mejor no lo ven. Ahí ya había enviado mi SCV a explorar. A ver, voy a fijarme bien en el minimapa a ver si veo el SCV que se metió en mi base. Algo raro está haciendo mi enemigo porque miren cómo tiene sus recursos tan escasos. Claro, nunca tuvo buena economía y yo me imagino que estoy haciendo más SCV que él. Construye una base en 19. En 19 se hace el Orbital Command, el reactor de la barraca y una segunda base. Bueno, entonces vengo a explorar. Ya terminé mi Command Center, debería estar. Y veo una aquí importante. Veo una Engineering Bay, una bahía de ingeniería. En cuanto ven esto empezando y ni siquiera bloqueado ni nada, ya yo pienso, puff, a lo mejor me va a hacer un Planetary Fortress Rush. O sea, me va a rushear una fortaleza planetaria para intentar destruirme, porque es lo típico cuando hacen estas cosas. Entonces, de una vez me pongo a buscar, envío mi SCV hacia donde, cerca de mi base, a los alrededores de mi base, para ver si está haciendo otro Command Center para hacer el Planetary Rush. Muy bien, entonces de una vez regreso a mi base, envío el SCV hacia allá, donde podría estar un Command Center para el Planetary Rush, y de una vez voy a construir un Supply Depot para evitar primero, o sea, intentar evitar que aterrice, pero me encuentro con eso. ¿Cuándo se construyó eso y dónde está el SCV que lo construyó? No lo sé. Él cometió ahí un error, canceló su reactor, y entonces ahora yo tengo una barraca con un reactor. Y él tiene una barraca sin reactor. Entonces, mi reactor siempre va a sacar dos marines. Y yo sigo mi build normal. Después de ver eso, ya le cancelé su cheese. Yo sigo normal. Entonces, él va a sacar un marín. Mientras que yo saco dos marines a la vez. Y una vez bloqueo para que no me entre otro SCV. Y porque ya toca hacerlo. En 20 toca hacer el otro Supply Depot. Claro que yo construí uno allí. Venga, y me va ganando. Intento hacer un poco de micro, que lo que hago es perder el tiempo con el micro. Pero bueno, yo sigo sacando dos a la vez mientras él solo saca uno. O sea, yo voy a ganar ese cheese. O sea, lo voy a contrarrestar. Obviamente yo no soy muy habilidoso. Empiezo a spamear, a poner en cola Marines para que salgan ahí al rojo. Pero yo saco dos y él solo saca uno. O sea, siempre voy a ganar. Mandé hasta el SCV a atacar, qué burla. Muy bien, yo sigo mi build normal, claro. Olvidé mi otra refinería que va justo cuando la fábrica va por la mitad, hay que hacer la otra refinería. Listo. Cheese eliminado. Mira, la baja cantidad de recursos del otro Terran, no sé por qué será, quizá porque no tenga bastantes SCVs, no haya hecho una segunda base. O porque está construyendo mucho. La pregunta es, ¿qué está construyendo? Ya pronto lo vamos a ver. Hago un búnker abajo en mi segunda base para tener un poco más de protección ante lo que venga. Y bueno, ya normalizo un poco todo lo que es mi opener. Es 1-1-1. Barraca, Factory, Starboard. Hago un vikingo de primero. Importante para una ligera defensa y tener algo de superioridad aérea, un poco más de visión fuera de mi base. Empezó a hacer tanquecitos, de todo un poco. Muy bien, voy a acelerar un poco hasta ver algo importante. Sigo haciendo supply depots, muy importante no
no bloquearse en supply. Sigo haciendo mi ejército, nunca paro de hacer SSB, o al menos eso creo, déjame ver. Unidades. No, esto no es. Producción. Ahí estoy haciendo SSB, a ver cuánto tarda en poner a hacer otra vez SSB. Un tanque, dos medevacs. Uy, tardé mucho en no hacer SSB. Patético. Ahí se ve lo que está construyendo el otro. No sé si. Sí, yo creo que mejor lo quito. Bueno, ahí sigo haciendo SSB. Tuve un buen rato sin hacer SSB. Voy a poner nada para que vean bien qué es lo que hago. Evitando el supply block. Muy importante. No importa, siempre tiren supply de su orbital, pero nunca se queden bloqueados de supply. Empiezo 1-1. Muy bien, vamos a poner un poco lento. Empiezo 1-1, sigo construyendo, no paro de hacer marines y tanques. Y de una vez, otras dos barracas. Tengo bastante mineral, entonces si tengo mucho mineral, ¿cuál es la regla del macromanejo? Más producción. Si tengo más mineral del que gasto, más producción. Más ejército, otra base, como estoy haciendo otro command center por ahí para allá mi tercera base, que lo ideal es hacerla en el minuto 6 aproximadamente. Y así, o sea, si tienes muchos minerales, tienes que buscar la forma de gastarlos. Y eso fue lo que yo hice. Más barracas, otro command center, etc. Buscar cómo gastar. Y claro, seguir produciendo SSB para que esta producción no baje, porque después si tengo más producción de ejército que minerales que recolecto, me voy a quedar en nada. Muy bien. Sigo haciendo SSBs, intento saturar mis dos bases y ahora estoy haciendo una tercera, o sea que me va a tocar saturar una tercera base. Intento evitar quedarme sin supply. Hago los teclados para hacer steam y escudos. Otras dos barracas porque sigo teniendo muchos minerales, lógicamente. Ya voy a tener una tercera base, o sea que voy a tener mayor producción. Bajo mi ejército para que proteja la tercera base y en una localización en la que puede proteger la segunda también. Al menos la entrada a la segunda. Intento mover los SSB sobrantes hacia la otra base. Ya hice las otras dos barracas que les voy a poner dos reactores. Lo ideal es tener tres barracas con reactor y dos con teclado. Y sigo mi producción. Sigo teniendo mucho mineral. No sé si hay un punto en el que hago más, pongo más producción o hago otra base. Ah, bueno, aprovecho, ya este es el minuto 10, en el que el otro Terran puede ser un poco peligroso. En el minuto, bueno, en verdad es a partir del minuto 4 y algo, que ya son más o menos peligrosos y hay que defenderse un poco, pero yo tengo buen ejército. Entonces empiezo a aprovechar que tengo mucho mineral para hacer torres, hacer sensor tower. Se me olvidó hacer la armory, o sea que no puedo upgradearme a segundo de armas y a segundo de armadura. Entonces lleno todo de torres por si acaso, porque no tengo idea de qué está haciendo, no he vuelto a hacer scout, porque no tengo idea. Hago otro command center. Lo principal es la economía. Vamos a ver cuánto tengo de SSBs. Tengo 63 de SSB. Vamos a ver cuánto tenía el otro. 35 de SSB, o sea, le llevo una ventaja casi de 30. Sí, casi de 30. 63 SSB y el objetivo es 75, o sea que vamos bien. Por eso tengo esta economía y él tiene esta economía. Y yo ya llevo 149, o sea, 86 de ejército y él lleva 32 de ejército. Continuemos. Sigo bajando supply, nunca nos podemos quedar sin supply. Empiezo a explorar y veo esto. Veo esto. Al ver esto, uf, una Planetary Fortress, todo esto, ya yo dije, este es un Terran Tortuga. Dale un poco. Esto es un Terran Tortuga, entonces se va a complicar la cosa. Vamos a ver. Lo vi. Sigo normal. Ahora mi objetivo, al hacerse un Terran Tortuga, significa que no me va a querer atacar. Entonces mi objetivo es maxearme. De una vez hago dos Starport.
suponiendo, esto es muy importante, decidí hacer, vamos a ver, decidí hacer dos starport de una vez, a los cuales le voy a hacer teclado, porque yo dije, es un Terran Tortuga. Eso significa que por mucho que yo me maxee envío, existe la posibilidad de que no lo pueda atravesar, de que no le pueda ganar. Entonces, automáticamente decidí como segunda opción Battlecruiser. Battlecruiser al máximo de su capacidad. Entonces, vamos a seguir. De una vez hago ahí mi. Ay, ¿cómo es que se llama? Ya no, no, no me acuerdo. Fusion Core. Ya, que no quiero tener seleccionado el Fusion Core todo el rato. A ver. Bueno, no importa si está seleccionado, me imagino que ya cambiará. Muy bien. Y sigo haciendo más Starport. O sea, quiero tener una buena producción de Battlecruisers en caso de que lo necesite. Y tengo bastante mineral, bastante gas, o sea, me puedo dar el lujo de construir eso. Eso es lo importante de la economía. Y solo tengo tres bases. Claro, construí un cuarto CC, o sea, un Command Center, pero no lo he implantado todavía, o sea que no lo tengo todavía. Un poco de sensor towers para saber si me vienen a atacar. Tengo todo saturado. Ya voy a empezar mi cuarta base porque para tener Battle Cruiser un mínimo de tres bases, pero cuantas más mejor, porque más vas a poder sacar y más luchando contra un Terran Tortuga. Claro, todo lo que les estoy enseñando es con Terran, pero también es aplicable con Zerg y con Protoss. Ya después les explico qué unidades tendrían que elegir de Zerg y de los Protoss. Ahora mismo mi elección como Terran es Battlecruiser. Battlecruiser. Muy bien, sigo yo con mi producción, normal, sin estrés. Lo importante no es entrar, es no entrar en pánico. Yo relativamente entré en pánico, o sea, me estresa. Por eso he dejado de jugar un poco el StarCraft 2 porque realmente me estresa. Y yo cuando quiero jugar un juego es para relajarme. Porque no tengo mucho tiempo y cuando juego quiero es eso, relajarme. Pero bueno, ahí sigo. Ahí sigo, parece que él también hizo Sensor Towers para ver qué le venía. Su economía, como pueden ver en la esquina superior derecha, es horrible. O está construyendo mucho o tiene mala economía, pero como vimos los SCV que tenía, lo evidente, tiene 36 SCV, nunca se puede tener una buena economía. Ya yo estoy maxeado con 73 SCVs. 73, 75 es lo ideal, pero yo llegué hasta 73, que no está mal. Entonces mi economía siempre va a ser superior a la de él, muy superior. Y estoy maxeado, ya se empiezan a acumular, porque sabrán que no es bueno que se acumulen los recursos, pero cuando ya te maxea ya evidentemente se acumulan. Y no pasa nada, porque ya estás maxeado, ya no tienes más nada que producir, solo construir. Puedes construir más cosas, más barracas, más starport, dependiendo de qué creas que vas a necesitar. Entonces vamos a seguir viendo, voy con mi ejército maxeado. Creo que quería buscar una tercera base, voy a acelerar un poco. Empiezo a explorar todo para ver dónde tiene más bases. Sin estar por volando, veo que tiene otra base ahí, un Planetary Fortress con torres. Esta parte la jugué muy pobremente, pero vamos a ver. Voy a acelerar un poco, porque es muy largo el juego, como podrán ver. Lo importante es no desesperarse. Ahora, voy con mi ejército maxeado. Muy bien, muevo mis SCV, que no estén ociosos. Construyo otro Command Center, o sea, sigue construyendo, nunca se para. La economía es lo más importante. Ahora vamos a ver este ataque, que lo hice muy pobremente. Quizá pude haber puesto en una mejor posición mis tanques ahí están demasiado lejos. Y evidentemente fallé este ataque. Pensé que mis marines. Claro.
Mis marines tienen ahora mismo 2-2. Quizás si hubiesen tenido 3-3 hubiesen hecho algo diferente. Pero aquí con todos sus SCV curando esto, muy, 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 muy difícil. Entonces... Aquí sigo atacando, prácticamente pierdo todo mi ejército. Hay marines que no están atacando, o sea, patético. Fue muy pobre el micromanejo de mi parte. Y obviamente la Planetary Fortress tiene Splash Damage. Y ahora me doy cuenta que me está atacando con Banshees. Evidentemente entré un poco en pánico al ver las Banshees. Pero las Banshees tienen un defecto, que solo atacan unidades de tierra, no pueden atacar aire. Y quizá también las Banshees también se ve que le evolucionó la velocidad porque se mueven extremadamente rápido en esta partida. Y me lo hicieron muy difícil. Yo evidentemente creo que seguía haciendo, ya empecé a hacer mis... No, seguía haciendo todavía marines, quería seguir con el bio, pero ya empecé a hacer Battle Cruiser. Porque dije, no, definitivamente los voy a necesitar y me sobran los recursos para hacerlos. Entonces, es un juego muy curioso, por eso quería que lo viesen. Porque de verdad que vale la pena. Puse aparte mis Starports para ir haciendo Battle Cruiser como loco. Otra vez me maxé, o sea que no está mal. Tengo la capacidad económica y de producción con todas mis barracas, con todo. Tengo la capacidad perfecta para maxearme múltiples veces. Que de hecho fue lo que hice y ya lo verán. Aquí aprovecho para atacar, vamos a acelerar un poco, pero tiene las Banshees. Traté esto muy pobremente. A la final lo logré, pero un gran corto. Claro, el reparar ese... Vamos a esperar que pare el ruido. Reparar eso le cuesta mucho dinero, evidentemente. Mucha economía. Miren lo mal que está su economía comparada con la mía. Vamos a ver cuántos SCV tiene esta vez, porque ha perdido unos cuantos. Tiene 27 SCVs y yo tengo 73 todavía. Y ya estoy poniendo que mi quinta base, sí, mi quinta. Sigo creciendo, mejorando un poco más rápido. Estoy intentando maxearme, pero ahora solo en Battle Cruiser. Ya se ve que... Claro, empiezo a hacer torres como loco porque tiene Banshees. Y no quiero que destruya mis bases. Y las Banshees no pueden contra tantas torres juntas. Y tengo 6.000 de mineral. O sea que me puedo dar ese lujo sobradamente. Hago otra Armory para evolucionar más rápido. O sea, las mejoras. Mejorar más rápido mis Battle Cruisers. Ya tengo unos cuantos. Estoy casi maxeado. Voy a reducir un poco la velocidad. Para que no nos perdamos lo que hago. Ya maxeado en Battle Cruisers. Listo, maxeado en Battle Cruisers. Y sigo haciendo torres, o sea, tengo 9.000 de mineral. Estoy más que sobrado. Y ahora, en esa base que me dio tantos problemas, enviamos todos los Battle Cruisers. Evidentemente borro la base en segundos. Porque mis Battle Cruisers están. Todavía están 2-2-2. Todavía están 2-2-2. Pero... vamos a ver aquí. En Faster todavía están 2-2-2, pero ya está evolucionando la tercera. Y de una vez me empiezo a mover hacia sus otras posibles bases.
A ver con qué me consigo. Único malo de los Battle Cruisers es que se mueven horriblemente lento. Pero bueno, también es normal. Ya tengo tres. ¿De armas o de...? Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Y no sé quién es, ni qué quiere. Me sigo moviendo a las Banshees. Pero ve, ya con torre me es más difícil. Claro, igual son muchas Banshees. Ahora me toca a mí curar mi Planetary Fortress igual que Isabela. Eso cuesta recursos, pero creo que me sobra. Mata a mis SCV, lo cual no me gusta. Y tienen por detrás a los Battlefields. Ay, pero se mueven muy lentamente. Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Entro en pánico? No. Tengo muchísimos recursos. Construyo otra base. Cuesta 400 cada base y tengo 12.000 de mineral. Me fui a su base principal y simplemente lo ignoré. Que hagan desastre ahí, no me importa. Yo sigo aquí haciendo mis cosas, construyendo. Parece que me dio un derrame cerebral porque no me muevo ni hago nada. Y entonces me encuentro con esto. O sea, tiene un montón de vikingos. Tiene un montón de torres. Miren esto. Tanque, tanque, tanque. Dos búnkeres. O sea, su base es hermosa. No lo puedo negar. Es totalmente hermosa. Pero impenetrable. O sea, con todas estas torres. Es muy difícil para los Battlecruisers. Tiene otras bases aquí, todas estas torres. Y miren la entrada. O sea, tiene todo esto lleno de tanques. Todo lleno de torres. Tiene dos búnkeres que me imagino que tendrán Marines. Sí, tienen Marines y esto. Un Marauder. Cuatro Marines y un Marauder. Ay, este no lo puedo seleccionar. En fin, miren todo lo que tiene. Todos, es una locura. Evidentemente, ante eso perdí todos mis Battle Cruisers. Todos. ¿Qué hice? ¿Entré en pánico? No. Con la economía que tengo, que claro, ahora que lo veo, estoy un poco fatal de gas. Así que simplemente hay que buscar más gas. Y me aseguro de que mi otro Starport también puede hacer Battle Cruisers. Por eso lo cambio con la barraca, porque ya la barraca en verdad no me interesa. Veo que ocupar todos mis gases para seguir haciendo Battlecruisers. Importante la economía. Vamos a ver si hice más SCVs. ¿Cuántos tengo? 64. Me mató 9. 9 SCV. Me imagino que haré más. Pero yo sigo haciendo Battlecruisers. No hay ningún problema. Vamos si acaso a acelerarlo un poco. Y ahí va para arriba los recursos. Y sigo haciendo mis Battle Cruisers y a maxearme otra vez en Battle Cruisers. Ah, envié SCVs a explorar todo el mapa para ver dónde tiene otras bases. Eso fue lo que hice. Y vi que ahí tenía otra base. Miren. A ver, no, esto no. Ah, ya va, quiero que vean eso. Vamos a ver. Muy bien, envié eso. Importante, cuando un Terran se hace tortuga, se queda en su base, entortugado ahí con defensas, siempre los que se quedan como tortugas evitan salir al resto del mapa, le tienen miedo al resto del mapa, por obvias razones. Si se quieren hacer tortuga es para ser impenetrables. Si salen al resto del mapa pueden ser destruidos. Entonces están siempre muy limitados en cuanto a recursos. Yo evidentemente, como podrán ver en el minimapa, puse a hacer otras bases. O sea, yo dije, bueno, si él está hecho una tortuga, todo el mapa es mío. Absolutamente todo el mapa es mío. Para recolectar lo que me dé la gana. Y empecé a hacer base ahí a lo loco. Todas partes, llenarlo todo de torres, me sobran los recursos, no hay problema. Sigo haciendo eso, perfecto. Y
Ahora, ¿cuál es mi trabajo? No intentar. Ya vi que con mis Battle Cruiser no puedo penetrar esa coraza Terran. Entonces simplemente le voy a limitar los recursos. Destruyo donde tenga una base fuera de su coraza, lo voy a destruir. Base que tenga fuera de su coraza está destruida. En algún momento se va a quedar sin recursos y sin recursos no le va a quedar más remedio que intentar salir. O sea, este juego es inganable para él. Lo único, aquí el que gana es el que tenga más paciencia. Evidentemente él está encerrado. Si está acostumbrado a jugar así, es porque tiene mucha más paciencia. Entonces, si ustedes no tienen paciencia, se rinden y se van. No, yo no voy a perder el tiempo en esta partida. Pues yo sí lo perdí 51 minutos de mi vida. Y bueno, miren la diferencia de recursos entre él y yo. Por obvias razones. Y ahora me voy a dedicar a seguir expandiéndome. Lo importante es la economía, seguir expandiéndome. Y atacarlo cuando pueda. Él evidentemente me destruye, pero me sobran minerales para hacer más bases. Y ya se han ido sus banshees. Las banshees vuelan mucho más. Ni siquiera debía hacer eso. Eso fue una tontería. A ver, ya va un enfrentamiento. Muy bien. Vamos a ver, estoy intentando ver cómo entrarle. Poco a poco con Yamato Cannons. Pero claro, tiene 10 millones de vikingos. Y mis Battle Cruiser se van como locos. Y claro, en verdad usé poco el Yamato Cannon, debí utilizarlo más. Otra vez ignoro mis Battle Cruisers. Ya sé que los he perdido, que no vale la pena ni siquiera mirarlos. Veo que mi economía siga fluyendo y hacer más Battle Cruisers. Simplemente eso, más Battle Cruisers y ocupar todo el mapa. Todo el mapa es mío, porque es un Terran Tortuga, nunca va a salir de su base. Entonces tengo todo el mapa para mí. Para disfrutarlo como a mí me dé la gana. Vamos a acelerar un poco, que es aburrido. Simplemente estoy haciendo economía, haciendo más Battle Cruisers, haciendo muchas más torres porque estoy cansado de las Banshees. Y pues así un poco. Vamos a acelerar un poco más. Decido salir con los Battle Cruisers. Evidentemente el faro no se activa con unidades de aire. Así que no sirve de nada. Sigo explorando otra base que voy a destruir. De una vez me voy con los Battle Cruisers que tengo. No le pueden permitir economía. No le pueden permitir economía. Si está encerrado, que se quede encerrado. No puede tener economía. Eso es lo más importante. Esta vez sí retrocedo con mis Battle Cruiser, aunque perdí varios, pero puedo hacer mucho más. Tengo una mucho mejor economía que él. Aquí tengo 72 SCV otra vez. Y él tiene 19 SCV. ¿Qué economía puede tener? Claro, un Terran se ayuda mucho con las mulas. Pero las mulas no duran suficiente. Nunca pueden reemplazar ese SCV. Yo sigo buscando donde tenga más bases. Me mantengo fuera de sus dos bases. Exploro cada base fuera de esas dos. Con la idea de destruirla apenas la ponga. Sigo mi economía. Me expando por todo el mapa. Ya yo sé en el fondo que él no puede ganar esta partida. A menos que yo consuma todo el mapa. Y él se quede ahí, AFK, sin poder entrar yo a su base y queda en un draw, o sea, en un empate. Pero es muy difícil porque con la economía que yo tengo puedo seguir haciendo ejército eternamente. Yo no puedo hacer nada, miren su economía. Ni siquiera sé en qué está gastando, ni lo quiero ver. Sigo explorando, tiene otra base, voy a atacarla. De una vez.
No le puedo permitir que tenga base. No importa que pierda mis Battle Cruiser. Puedo hacer mucho más. Pero no le puedo permitir tener bases. Perdí todo mi Battle Cruiser. No importa. Puedo hacer. Ahora quiero tomar otra estrategia. Me voy a ir, como tengo muchos minerales y casi no tengo gas. Quiero ir por tierra con Marines y Battlecruisers. Sí, no tengo medevacs con los cuales curar a los Marines. Pero no importa, los Marines tienen una fuerza de ataque muy buena, sobre todo contra los vikingos, porque los vikingos no los pueden atacar. Las Banshees solo atacan suelo, pero los vikingos solo atacan aire. Así que los Marines tienen una ventaja sobre los vikingos y los Battlecruisers sobre las Banshees. Sigo explorando que no tenga ninguna otra base y decido entrar tierra-aire. Hace otra base con mulas a destruirla. Como ven, ya no tiene gas y tiene poco mineral. Ya por lo menos si le destruyo esta base, ya no puede construir otro command center porque no tiene 400 de mineral. Y como podrán ver, ya no tiene más recursos, ya no le están entrando más recursos. Ahora su única esperanza... Ahora su única esperanza es que yo me canse y me salga. Pero como ven, ya prácticamente no está recolectando recursos. Quizá a larga distancia. No lo puedo ver, no lo sé, no me importa. Pero no puede recolectar. Sí, está recolectando a larga distancia porque miren lo lento que suben sus minerales. Y miren lo rápido que sube todo lo mío. Y ya gas no puede recolectar. Ya solo le interesan minerales. Y todo lo que le está construyendo de aire requiere gas también, y él no tiene gas, solo tiene minerales. ¿Qué va a hacer con esos minerales? No puede hacer absolutamente nada con los minerales. Ahora me voy hacia su entrada para bloquearle esa minería a distancia que tiene. Ya no le voy a permitir que mine más a distancia. Entonces, lo que sea que haya hecho con sus minerales ya se le terminó, ya no puede hacer más nada. Y yo tengo 9700 de minerales y 1100 de gas. O sea, puedo hacer lo que me dé la gana. Otra vez maxeado, me voy a ir. Pero claro, tiene 10 millones de tanques y yo no tengo medevacs. Es difícil meterse ahí. Igual voy a insistir. Porque de que se puede, se puede. Con un poco más de cuidado y un poco más de micromanejo, pero se puede. Ya le destruí esa base. Ya no tiene objeto que entre. Sigo haciendo Battlecruiser porque ya sé, repito, que no voy a poder entrar por tierra. Porque tiene 10 millones de tanques. Entonces, ¿ves? Las Banshees me están matando a los Marines, pero no pueden hacer nada contra los Battlecruisers. Y los vikingos pueden matar a los Battlecruisers, pero no pueden hacer nada contra los Marines. Es una composición muy rara de ejército, pero ciertamente efectiva. Y claro, como tengo tantos Orbital, puedo hacer 10.000 de... Otra vez envío, no le puedo permitir economía. Y destruyó su base. Ya no puede construir otra base. Seguramente esa es la que tenía en su base principal, que tenía una parte. Un command center aparte, seguro que era ese. Hago 10.000 scans porque me sobra energía. Y poco a poco hago un poco de micromanejo, que yo no lo recomiendo, pero ante tantos vikingos no hay otra opción. Miren, ya está recolectando cero recursos. Cero. Y ahora contra las Banshees levanto mi command center. Uy, no me acordaba que me había atacado ya. Lo levanto y no puede hacer nada porque las Banshees solo atacan suelo. Otra vez estoy maxeado. Y ahora se trajo los vikingos. Claro, tiene unidades mucho más rápidas, que le da cierta ventaja. Leo, si tiene otra base, y otra vez envío todo mi ejército. Y nada, perdido. ¿De dónde salió esa base? No sé, porque no puede construir otra. Debía tener una de reserva por ahí. Ya no tiene base. No tiene, simplemente. A menos que levante su principal, que recuerden que su principal era una fortaleza planetaria.
La fortaleza planetaria no se pueden elevar. Ahora intento traer los vikingos hacia mi ejército. Creo que no llego a tiempo. O quizás sí. Ya voy a parar un poco el tiempo. Ahora, simplemente me quedo ahí. Él está recolectando cero recursos. Yo tengo todo el mapa para mí. Estoy justo en el frente de su base, o sea que no puede salir a recolectar ni siquiera distancia, a sacar bases, nada. Y yo sigo construyendo bases sin ninguna preocupación. Cero preocupaciones aquí. Tengo todo el mapa para mí. Así se vence a un Terran Tortuga. Y eventualmente, yo sigo recolectando, puedo hacer muchos más Battlecruisers, puedo seguir sacrificando mi ejército y él no puede reparar las cosas porque no tiene recursos. Al no tener recursos, no puede reparar. No puede reparar. Y al no poder reparar, yo le voy a seguir haciendo daño poco a poco. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? No me importa. Porque tengo todos los recursos del mapa para mí. Puedo construir lo que me dé la gana. Marines, Battlecruisers, lo que yo quiera. Sigo explorando, que no tenga otras bases. Y miren. Literalmente miren el minimapa, es todo mío, él está encerrado en sus dos basecitas, que después se convirtió en una porque destruí la otra. Y sin minerales, no ha recolectado más nada, no puede construir más nada y yo estoy maxeado otra vez. Y listo, se retiró del juego. Sin GG, sin nada, simplemente se retiró. Conclusión. Conclusión. Conclusión es que los Terran Tortuga no son invencibles. No son invencibles. Se les puede vencer. Ellos se basan en que son impenetrables para que si ustedes no juegan bien, el poquito ejército que ellos tengan les hagan mucho daño, ustedes no tengan economía para recuperarse, se cansen y se salgan. Y él llegó a oro jugando así. O sea, estos son estrategias de bronce. Por debajo de bronce, es más, debería haber otra liga para estas estrategias. Y así ha llegado a oro. Y con facilidad, tranquilidad y un poco de estrés, tengo que reconocerlo, le he ganado. ¿Cómo pueden hacer esto si ustedes son protos? Construyan Tempest. Tempest. Lo mismo, economía, mucha economía y Tempest. Nada de carriers. Porque los carriers dependen de los interceptores. Los interceptores se destruyen y se vuelven a construir y consumen minerales. En cambio, el proyectil del Tempest primero tiene mucha mayor distancia que los carriers, o sea que pueden destrozar la base enemiga desde lejos sin que les alcancen ni las torres ni nada. Pueden destruirlo desde lejos. Claro, si tienen la evolución de High-Sec Auto Tracking, que es de las torres, quizás si los alcance, pero pueden jugar ahí un poco con él. Hagan Tempest. Eso es lo que tienen que hacer. Y así poco a poco. Y los Zerg pueden hacer, ellos tienen, los Zerg tienen la combinación perfecta. Igual que yo hice Marines y Battlecruisers, ustedes simplemente lo que tienen es que hacer Broodlords. Qué bueno, los Broodlords sería bueno que los acompañaran, o sea, no hagan un ejército entero de Broodlords porque van a morir contra vikingos, como murieron mis Battlecruisers, pero al menos los Battlecruisers sí pueden atacar a los vikingos, los Broodlords no. Entonces, Broodlords con corruptores. Broodlords corruptores. O Broodlords con hidraliscos. Los hidraliscos son muy buenos porque atacan muy rápido, atacan de lejos con sus evoluciones de ataque a distancia, son más rápidos. Y mientras el Broodlord está atacando desde lejos, destruyendo torres, destruyendo tanques, destruyendo todo. Si vienen vikingos a atacarlos, si vienen vikingos, los destruyen con los hidraliscos. Y pueden tener un centinela ahí con ustedes, un centinela para que vea si hay Banshee o lo que sea. De hecho, los Zerg tienen mucho más fácil destruir a los Terran Tortugas que los Terran y los Protoss. Entonces, ya saben, no le tengan miedo a los Terran Tortugas. De hecho, le voy a cambiar el nombre a esto porque es un muy buen juego. A ver,
Terran Tortuga. Y bueno, ya saben, ya sea que ganen o pierdan, en este caso gané, pero sin mucha satisfacción porque fueron 51 minutos. Pero ya sea que ganen o pierdan, siempre disfruten el juego.